Estamos siendo invadidos por nuestro propio gobierno federal. Texas está siendo socavado por nuestro propio gobierno federal en nuestro esfuerzo de asegurar la frontera. Además de enviar cerca de 10.000 agentes de la Guardia Nacional, el gobernador de Texas activa ahora una nueva fuerza fronteriza táctica, lo que se traduce en más presencia militar. Serán desplegados en puntos críticos a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y hacer retroceder a los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a Texas. La nueva fuerza táctica asumirá la detección de puntos de cruce irregular que hasta ahora ejecutó la Guardia Nacional. Hay 29 lugares que puedes cruzar para ingresar legalmente a los Estados Unidos y ahí es donde cruzarán. Organizaciones proinmigrantes califican este como un movimiento político que se aleja de las prioridades. Hemos estado insistiendo como organización que la crisis no está realmente aquí en la frontera. La crisis es en realidad el sistema de inmigración que no ha tenido un cambio real en más de 35 años. Lo que hemos visto es más y más dinero y recursos para muros fronterizos, tecnología de vigilancia, dirigibles, pero aún falta infraestructura. La gente vive en la pobreza. Estas son algunas de las comunidades con menos recursos en todo el estado y, francamente, a lo largo de la nación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.